Hola, muy buenas noches a todos y todas. Gracias por acompañarnos esta noche. Mi nombre es Javier León Cuevas y hoy les quiero dar la más cordial bienvenida a todos los que nos siguen en esta transmisión, así como a nuestro invitado el día de hoy, Yael Martínez. El Centro de la Imagen invitó a Yael el día de hoy a compartirnos un poco de lo que ha sido su trayectoria artística, sus reflexiones, indagaciones desde su experiencia personal y profesional. Y también hablar un poco de los temas que aborda en su obra y que son tratados en la muestra que el Centro de la Imagen recibe a partir de este mes, Drogas, Políticas y Violencia, de PB, La Guerra Fallida, la cual pueden visitar en las instalaciones del Centro de la Imagen de miércoles a domingo en un horario de 11 a 17 horas. Esta charla tiene miras a socializar uno de los muchos proyectos que configuran esta muestra, desde la intimidad, el diálogo y la reflexión que Yael Martínez va a compartir con nosotros y las reflexiones sobre su propia obra. Para iniciar, quisiera compartirles brevemente la semblanza de nuestro invitado. Yael Martínez nació en Guerrero en 1984. Su obra aborda las comunidades fracturadas por el crimen organizado en su natal estado de Guerrero. Actualmente es nominado para formar parte de la agencia Magnum Photos y ha sido ganador del premio en fotografía humanística Eugene Smith Memorial Fund en el 2019, año en que también fue becario del programa de fotografía y justicia social de la Fundación Magnum. Y ese mismo año ganó el segundo lugar en la categoría de proyectos de largo plazo del concurso World Press Photo. Yael Martínez fue premiado por la Fundación Magnum con el premio Emergency Fund y el premio On Religion en el 2016 y 2017, respectivamente. Su trabajo ha sido presentar en exposiciones colectivas e individuales en América, Europa, África y Asia. El día de hoy nos va a compartir un poco de su trayectoria y también de la pieza que comparte con nosotros en la muestra de PB. Yael, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Me da mucho gusto saludarte. Te escuchamos. Bienvenido. Hola Javier, pues antes que nada, pues agradecerles al Centro de la Imagen, a Johan, a ti por la invitación. Bueno, este es un evento por parte de la retribución del Sistema Nacional de Creadores y bueno, hay muchas instituciones a las que agradecer, sobre todo porque en el proyecto se ha generado a través de distintos capítulos y a través de distintos como financiamientos, ¿no? Yo creo que antes que no olvide, este proyecto que se está mostrando actualmente fue financiado por el Gabo, la Fundación Gabo, para que justamente tienen este proyecto junto con Open Society Foundations en torno a las drogas y también, ¿quién más? Uy, bueno, a la Fundación Magnum, a la Fundación Alfonca, porque también hubo parte del proceso con esto y el sistema. Y bueno, les voy a platicar un poquito en torno al trabajo y cómo se vino como vinculando desde, vamos a hacer como un pequeño recorrido del proyecto que he venido realizando en 2013 hasta las últimas piezas que presento en esta exposición de drogas, políticas y violencias. Déjenme poder como compartirles la pantalla para presentar como un poquito del proyecto. Bueno, algo de lo que había platicado como previamente con Javier, que fue como de esta idea de hablar en torno a presentar el proyecto como previo y cómo estos se van vinculados, y creo que esto es como bastante, bastante importante, ¿no? Sobre todo porque a lo largo del tiempo siempre uno busca como muy construyendo como un discurso visual y desde dónde están como partiendo las cosas que nos dan sentido y significado, ¿no? Y significado a lo que nosotros queremos vincular, lo que queremos fotografiar, representar, como y decir. Entonces, bueno, estas son imágenes de un proyecto que empecé a realizar en 2013 sobre las desapariciones forzadas aquí en Guerrero, y después lo fui como abriendo a distintos estados, ¿no? En un inicio, dentro de mi familia sufrimos desapariciones como forzadas, y es de ahí que parte
este proyecto, documentando la vida cotidiana, el núcleo familiar y de alguna forma tratando de representar como estos conceptos de ausencia, como de dolor y cómo esto estaba como vinculado, ¿no? La idea también era hablar como el proyecto se llama como la casa que sangra, o sea, la casa como un espacio simbólico, ¿no? Donde este espacio como permea la violencia, y la violencia afecta pues los espacios físicos, pero también el espacio como espiritual de todas las personas que lo habitan, ¿no? Entonces, en ese sentido, mi intención como era como crear de alguna forma como una memoria histórica donde se empezara a entrehilar lo personal con lo social y que, digamos, como el proyecto fuera creyendo con estas mismas capas, ¿no? De una familia que se podía como convertir de una persona que después crecía una familia, esta familia se convertía como en una comunidad y esta comunidad en un estado, ¿no? Hablando en torno a las dificultades que se estaban padeciendo desde hace más ya de una década, ¿no? Con las desapariciones forzadas. Entonces, el trabajo en un inicio partió con mi propia familia, después empecé a trabajar con distintas familias en la región de norte donde vivo, y de ahí fui haciéndolo en la región centro, en la región de Acapulco, en la región como de la costa, y después seguirlo trabajando con diferentes grupos de madres buscadoras en Veracruz, en Sinaloa, Estado de México. Entonces, de alguna forma, el proyecto fue como creciendo, como les decía, ¿no? Desde distintas capas y hablando también de la desde un aspecto íntimo, personal, cómo estos aspectos se vuelven también como sociales, ¿no? Creo que con el paso de los años, porque este trabajo, no sé, me llevó alrededor de 7 años realizarlo, y creo que no sé cuándo lo va a terminar. Sigo trabajando con todas las personas que he venido colaborando de hace más de 5 años, y tal vez pueda, no sé, durar toda mi vida, ¿no? Al final creo que eso es importante también, hablar como de entender los procesos creativos o los procesos como fotográficos, también como procesos de vidas que se van como desarrollando a través y a lo largo de los años, ¿no? Entonces, en un determinado momento, para mí algo que era como bien importante era también irlo generando el proyecto, y que ese proyecto sí saliera de la comunidad, que regresara a la comunidad, pero que también tuviera distintas audiencias, ¿no? Entonces, afortunadamente, por como les decía, como las distintas como colaboraciones que he hecho con distintas fundaciones, posibilitó que el proyecto empezara a conocerse o divulgarse como en plataformas como internacionales, y de alguna forma para mí eso era como algo bien bonito, porque tenía en cierto sentido algo que siempre llegaba con las familias con las que me abrían como la puerta de su casa, que les decía que pues yo lo único que estaba tratando de hacer era como visibilizar esta problemática, y al momento que el proyecto tornó esta visibilidad internacional, pues yo sentí como de alguna forma que ya había podido cumplir con poquito de todo esto, ¿no? Esta es alguna pieza aquí que se presentó en un, no recuerdo, creo que fue en Washington, en el PR, y también cómo esto dialogaba, ¿no? Hace 2 años se presentó también en el Bronx Documentary Center, y ahí me gustó mucho hacerlo justamente porque había o estaba vinculada estas como dos polos en torno a la violencia, de alguna forma, Guerrero, que era un estado productor, ¿no? Y esta zona de la parte como del Bronx, que justamente es como una de las zonas más afectadas por el consumo de heroína, ¿no? En la región. Entonces, a tener charlas y hablar ahí con la comunidad, también creo que daba como mucha, mucha luz al proyecto. Es una pequeña...
Bueno, es un pequeño video del montaje que se realizó en el WordPress Photo en Ámsterdam y cómo era como circular y de alguna forma como generaba esta, no sé, como esta idea de verlo como muy cinematográficamente el proceso, ¿no? Y bueno, después de dialogar muchos años con un amigo muy querido y cercano que es Musluk Nolte, tomamos la decisión como de que el proyecto se volviera como también físico. Ya habíamos hecho como en todo este como recorrido había hecho algunas piezas en video, algunas digamos, ¿no? Que se había presentado en plataformas como digitales, pero era importante justo como tener como esta memoria histórica en un aspecto como físico y que esta memoria regresara como a la comunidad. Y entonces tomamos la decisión de convertir como el proyecto a digo tomamos porque yo creo que todos estos procesos, como es el libro o los proyectos como colaborativos, se hablan coralmente, están hechos de distintas voces. Yo creo que lo bonito de estos procesos es que justo se presenta como una pieza coral donde todas las energías se juntan, ¿no? Y ya de esto nace el proyecto, ¿no? Entonces, partimos con presentar como el libro y creo que algo que era como para mí importante era que el libro regresara a las comunidades donde seguían habiendo como muchas dificultades en torno a la desaparición forzada. Y tuvimos estas charlas en muchas escuelas secundarias, preparatorias y algunas universidades o espacios como artísticos. Donde estaba pasando todas estas dificultades en torno a la desaparición como forzada, ¿no? Bueno, y ahora les muestro este otro proyecto que es La sangre y la lluvia. Creo que en 2000, no, ¿qué fue esto? 15, 16 más o menos. Yo recuerdo que llegó un momento en que yo tenía como, me sentía de alguna manera como abrumado por estar haciendo estas como coberturas o estar trabajando muy cerca en torno como a la violencia que estaba alrededor de espacio personal, de mi casa, de la casa de las personas que estaba como documentando. Y recuerdo que yo hace años había conocido estos rituales indígenas que de alguna forma llevan a ofertar algo a la montaña. Entonces empezaba a hacer como estos ciertos como rituales de alguna forma para hacer como un proceso curativo de sanación. Y en ese momento me llegaron justo a esta nominación en torno a este proyecto que era sobre religión, que era un proyecto como colaboración de la Fundación Magnum. Y algo que para mí era como importante o que era hablar. No, no me considero una persona religiosa, pero creo que sí una persona espiritual. A hablar como justo de estos rituales desde un punto de vista donde pudiéramos como documentar estos procesos rituales sin generar como violencia de alguna forma, porque algunos de algunas comunidades indígenas no está permitido, ¿no? Como fotografiarlo. Entonces, en ese sentido, trabajé como de cerca con mi hermano, que es artista gráfico, para hacer este proyecto, y también con un amigo, que es René Tlacotempa, que es un peleador de Citlala, que de alguna forma, a través de ellos, fuimos encontrando el sentido y el camino para generar como este proyecto, ¿no? Entonces lo que pasó es de que tuvimos meses en colaboración como con la comunidad y conseguimos accesos para documentar distintos rituales, donde sí me permitieron fotografiarlos y también hacer audio. Y a través como de estas experiencias que íbamos como generando, viviendo, después lo que hacíamos es que hacíamos una impresión y la imagen se intervenía para tratar de mostrar un aspecto relacionado, ¿no? De alguna forma es un mapa
en relación a lo que estaba pasando, que sentíamos que estaba pasando en ese momento, ¿no? Es algo relacionado como a aquello de las cosas que podemos sentir, pero que no podemos ver. Y entonces lo que hicimos fue justamente como tratar de generar un siglo agrícola ligado como a la espiritualidad indígena y que esto fuera el hilo conductor en torno a estos rituales, ¿no? El proyecto se llama La Sangre y la Lluvia, que justamente con distintas comunidades indígenas aquí en la región de la montaña de Guerrero ofertan algunos sacrificios de animales, ¿no? Algunos también de ellos realizan estos peleas donde ofrecen como su propia sangre a la tierra para posibilitar estas energías holísticas, ¿no? Y que todo aquello que vive vuelva a que vive, muere y vuelva después a nacer, ¿no? Entonces, de ahí fue como que generamos este proyecto, ¿no? Algo también a mí que en ese sentido estaba buscando era como ir encontrando esta posibilidad de ligar tanto el proyecto en torno a las desapariciones como forzadas en Guerrero con este proyecto, porque tuvimos muchas dificultades, ya que algunas de estas como comunidades, sobre todo de acceso y también en el sentido de seguridad, porque algunas de estas comunidades justamente son como productoras de amapola y entonces había en ese momento una lucha como constante en la parte de Chilapa de distintos grupos del crimen organizado y eso dificultaba las cosas para documentar y estar en estas como comunidades, ¿no? Pero afortunadamente, digo, las personas con las que colaboramos y que trabajaron nos abrieron como las puertas de su casa y siempre estuvimos como seguros para hacer como procesos de documentación, ¿no? Bueno, esto también lo presentamos en un festival en Nueva York, que es el Fotoville, y la idea justo es de que la comunidad se sube a Hay una cueva sagrada en un monte que se llama el Cruzco, ¿no? El cerro. Este cerro es como considerado sagrado justo porque antes de llegar a la cima hay una cueva natural donde de la cueva emana agua, ¿no? Entonces la idea justamente también del montaje de la obra es que lo hacen en estos como ahí, no recuerdo cómo se llama, de barco, los contenedores de barco. Y la idea era justo como convertir un contenedor en generar como una analogía a la cueva y entonces entrabas de alguna forma al contenedor. Se hizo como una instalación también afuera, donde estaba como esta, justo como peregrinaje de las comunidades. Ya entrabas adentro y te generaba esta narrativa con una mezcla de entrevistas a audio y video, además como de las imágenes, ¿no? Entonces aquí estaba en el fondo la cómo se veía el montaje de las. Y bueno, también esto fue como en 2016 fue que empezamos a hacer el proyecto. En un inicio fue complicado, nadie lo quería como publicar, que decían que no estaba como dentro de la línea editorial hasta que creo que hace 2 años, en 2019, fue que lo publicó el New York Times, ¿no? Y bueno, ahora ya justo viene parte del proyecto que es el que estoy como presentando ahorita. Este nace en 2019, que era de alguna forma como una reunión. Después de estar como documentando a todas estas familias por diversos años, me daba cuenta como de todos estos como procesos de resiliencia que iban generando a lo largo de los años y en ese momento recuerdo que tomé una cita de un amigo que quería mucho, es un poeta maya que escribió justo el texto del primer libro que publiqué, es Isaac Carrillo Can, que
justo hablaba en torno como a la resiliencia, ¿no? Que, bueno, el poema hablaba que, no lo recuerdo totalmente, dice, que cuando era niño sacrificaba luciérnagas para iluminar mi cuerpo. Dice, un día mi abuela llegó y me dio de beber agua en silencio, ¿no? Dice, ahora cuando la oscuridad me envuelve, soy una luciérnaga que recuerda a la abuela. Entonces estaba como vinculado justo a muchos de los procesos que en ese momento estaba yo queriendo hablar en torno como a la identidad, como a las raíces, pero también como a todas estas dificultades que se viven en México y en Latinoamérica, ¿no? Sobre la cuestión como de la violencia, el crimen organizado, la pobreza, y de alguna forma lo que empecé a hacer fue justo hacer como estas piezas que lo que igual partían como el mismo punto que las piezas de la sangre y la lluvia, que entonces eran originales como impresos que después son intervenidos, pero estas intervenciones, la imagen es perforada para que sea atravesada por luz, ¿no? Entonces, de alguna forma, como generar una analogía de que todas estas personas están como luchando justamente por permanecer, ¿no? Luchando por seguir sus sueños y ese, digamos, es como el sentido del proyecto, ¿no? Tuve como la posibilidad de mostrar este primer como acercamiento en el coloquio pasado en Brasil, y este era como el montaje. A mí me gustó mucho el montaje que hizo en esta ocasión Claudio Carreras, porque era súper sutil, ¿no? Cuando veías las imágenes de lejos, no sabías que la imagen estaba intervenida. Entonces, cuando te ibas acercando, era cuando notabas justamente que estaba emanando luz de cada una de estas imágenes, ¿no? Y ahora justo ya pasamos al proyecto ahorita que estamos como presentando. Para mí es otro capítulo de este proyecto de largo plazo, ¿no? Que les digo que se llama Luciérnaga. Y este capítulo, hasta ahorita yo... Luego digo que lleva por nombre Montaña, Estrella, Flor del Tiempo. Y entonces algo justo como que hablaba, porque había mencionado antes que el proyecto fue financiado por parte de la Fundación Gabo, de Nuevo Periodismo Latinoamericano. Y yo justo propuse como trabajar igual con las comunidades indígenas y tener esta vinculación con el proyecto de la sangre y la lluvia. Y de alguna forma para mí lo que era importante era como documentar y representar esta espiritualidad de estas como comunidades indígenas, porque de alguna forma el siglo agrícola sigue siendo sumamente importante, lo que hace sentido y todos estos rituales que van realizando dan sentido, ¿no? A la cosmovisión y a la manera de entender el mundo. Entonces la idea justo era hacer como una documentación cotidiana, como lo que seguía haciendo en el trabajo de la Casa que Sangra y proyectos como previos, pero después de hacer un proceso como de edición, igual se hace una impresión en original y después esta imagen se interviene, ¿no? En este proceso, Claudia Carreras fue tu mentor, ¿no? Y algo que hablaba con Claudia era que para mí era como bien importante hacer como esta representación de hablar como de la vida, de estos procesos como de resistencia, ¿no? Los procesos de resiliencia y cómo representarlos de alguna forma, ¿no? Entonces la idea era justo como jugar con la idea de crear en la pieza una geografía que pudiera verse de lejos, ¿no? La pieza es una son y entonces de alguna forma jugamos con la cuestión de micro, macro, y tomé como decisión que las piezas originales son imágenes pequeñitas, como de 5 por 7 pulgadas,
y hacía como esta intervención a estas imágenes para que después se pusieran en una mesa de luz y uno pudiera llegar a ver como de alguna forma como si estuviera viendo este plano geográfico de la montaña de Guerrero, pero también al mismo tiempo cada de una de estas imágenes era una generaba una analogía a una flor de amapola, y de alguna forma estaban todas estas capas intercaladas, ¿no? Entre el sentido de estos choques, ¿no? Por una parte, esta versión como de lógica capitalista, ¿no? Que te habla en torno a la demanda, ¿no? Y a la oferta, al consumo, ¿no? De la flor, ¿no? De la sustancia. Y por el otro, la comunidad indígena que sigue estando en este sentido, ¿no? Con esta, no sé cómo es, como con esta lucha en permanecer, conservar esta identidad, conservar las maneras como de creencias, la cosmovisión, pero de alguna forma está en este constante entre lo moderno, lo antiguo, y entendiendo estas lógicas de abrirse a un mundo actual, ¿no? Entonces la idea justamente era estar jugando con estas dos, ¿no? El hecho también de rayar a la imagen como que responde, es similar, ¿no? Como lo que les había dicho, ¿no? El proyecto este de Luciérnaga, que el hecho de la impresión pasa a ser como si fuera la piel de nosotros y esta piel de alguna forma está siendo rasgada, como perforada, y a través de este acto es que se emana también estos procesos de resiliencia. Entonces hicimos, fue un trabajo como arduo, en el sentido de que tenía que hacer como el proceso de investigación. También quisiera como aquí agradecer a mi compa Lenin, ¿no? Porque me ayudó mucho justo en la manera como de abrir puertas y luz también para entender más de cerca a las comunidades mepas, a comunidades Tunsabi, Nasabi, Nahuas, ¿no? De la zona de la región alta de la montaña. Yo había trabajado justamente con otros amigos en la región baja de la montaña, pero hasta este momento no tenía tampoco no sé, no me había adentrado, ¿no? A la parte alta de la montaña, ¿no? Entonces Lenin Mosso y la Chinona también me en ese sentido me dieron una guía para poder estar con estas familias, ¿no? Que de alguna forma pues siempre abren la puerta de su casa para que abren sus testimonios para poder contar un poquito, para poder que uno pueda entender qué es lo que están viviendo, qué es lo que está como pasando, ¿no? En la relación de la comunidad, ¿no? Y entonces de alguna forma lo que se tratábamos aquí de construir era esta, ¿no? Como mostrar cómo se entreteje la vida cotidiana con todos, les digo, como estos dislocamientos de la vida moderna y cómo, porque de alguna forma ellos entienden también qué es lo que la flor de amapola, o sea, este extracto se convierte en una droga. Entonces, la idea justo era también mostrar muchas de estas. No tan solo aquí en México, sino toda Latinoamérica, ¿no? Esta pirámide de producción sigue siendo, les digo, con estas lógicas supercapitalistas, en el sentido de que la pirámide de productores, que suelen ser campesinos, se quedan con, no sé, estamos hablando de a lo mejor del 2% de lo que hacen, ¿me entiendes? O sea, realmente creo que varía dependiendo del flujo de, pero digamos, la producción es igual, ¿no? De la oferta como la demanda, pero creo que hasta hace poco el kilo de la goma de amapola estaba alrededor de 12 mil, 13 mil pesos, ¿no? Y algunas de estas familias como campesinas pues tienen la posibilidad de hacer, no sé, algunas veces dos cosechas al año, ¿no? Entonces estamos hablando que
que digamos que se sataniza, pero hay una condición muy fuerte que hace, ¿no? En ese sentido de que no abre esta posibilidad de que ellos puedan seguir o generar como el sustento de su familia a través de otras actividades, ¿no? Entonces lo que hacen es que el grano de maíz en este momento es lo que cosechan en maíz, frijol o calabaza y también como la amapola, ¿no? Entonces, de alguna forma, haciendo como una traducción en algunas de estas comunidades a la flor a la semilla de amapola, le llaman ahora como maíz bola, ¿no? O se refieren a la amapola. Entonces, también en el sentido como de cómo está, digamos, tomando importancia la flor para la misma como comunidad, ¿no? Como equiparable con la semilla del maíz. Bueno, creo que les voy a dejar aquí de compartir. Y no sé si tengan como algunas preguntas acerca como del proceso, del proyecto. No sé, aquí estamos. Gracias. Sí, efectivamente hay varios comentarios, hay dudas en la gente que nos sigue en YouTube y en Facebook. Les agradecemos mucho su presencia, su puntualidad. Los invitamos a seguir compartiendo nuestros saludos y sus preguntas para Yael. Y para comenzar, Yael, quisiera compartirte tienes saludos de la República, alrededor de todo México. Hay gente en Oaxaca, Morelos, El Salvador. Ya nos mencionan que lamentablemente también la situación de desaparecidos está en aumento. Y en el caso de Luz Cecilia Andrade, tiene una pregunta para ti. Dice, ¿cómo fue que decidiste fotografiar el tema de la desaparición de esta forma y no de otra? ¿Tuviste problemas para aterrizar la forma? ¿Cómo querías comentar este tema? Bueno, creo que fue en ese sentido una cuestión como mucho más natural del flujo del proyecto. O sea, yo creo que desde que empecé a fotografiar las primeras imágenes que tenía eran imágenes de personas muy cercanas a mí, que daban sentido. Y recuerdo que cuando empecé el proyecto, yo había ganado una beca del Fonca para hacer un proyecto en torno a orfebres en Taxco, que nunca he hecho, caray. Y ese proyecto es un proyecto que tengo ahí, que me sigue tocando ahí la espinita, pero por azares del destino nunca lo he elaborado, ¿no? Y en ese momento yo estaba como bien nervioso porque tenía como tutor a mi querido Eniac Martínez, ¿no? Y a Pati Martín. Y yo estaba muy nervioso porque no había hecho nada de lo que había propuesto. Y cuando pasó esto en mi familia, inmediatamente lo que hice fue tomar como la cámara y empezar a fotografiar a mi propia familia para empezar a hacer también autorretratos. O sea, estaba tratando de entender de alguna forma o asimilar como la situación. Y entonces recuerdo que cuando llegué, les mostré como el trabajo, pues tanto Patty como ENIAC me dieron luz verde y me invitaron a que siguiera con el proyecto, que no pensara y que dejara como que las imágenes siguieran como fluyendo, ¿no? Entonces, de alguna forma, como en ese sentido, fue que solamente iba siguiendo el cauce de lo que estaba viviendo y eso fue moldeando el proyecto en su manera de cómo se fue como contando. Excelente. Creo que mencionas, por ejemplo, eso de la orfebrería. Yo me sabía esa anécdota. Creo que finalmente lo que hiciste fue girar un poco el proyecto, ¿no? Porque finalmente también sigue tratando de tu familia, ¿eh? De tu intimidad y lo que acontece a tu alrededor. No has, a lo mejor, no te has detenido específicamente en aquello que entiendo que tus dos padres se dedican, ¿no? Se dedicaron. Claro. Entonces, a lo mejor, justo por azares del destino, la vida te ha llevado a buscar otras luciérnagas, ¿no? Dentro del mismo estado. Hay muchos saludos, saludos de Morelos. Hugo Rodríguez comenta,
que te manda muchos saludos, está muy orgulloso de ti, desde Cuernavaca, dice que eres un gran, tu trabajo es una gran labor y es una inspiración para muchos de los que están empezando en la fotografía. Hay saludos desde Argentina, nuevamente El Salvador, y un par de preguntas más, dice Hugo Rodríguez, quien te manda saludos, dice, ¿qué opina Yael sobre los nuevos fotógrafos que honran, entre comillas, a la vieja escuela y no están interesados en las nuevas tecnologías o en las hibridaciones e intervención y considera que por lo tanto la foto no se toca? Bueno, yo creo que en ese sentido yo soy, mira, abierto a todas las posibilidades de narrar. Yo creo que lo que es importante es que siempre les digo, ¿no? Que hagan algo que realmente les mueve, que genere sentido para ellos, para su familia, para su comunidad, y más allá de la manera de cómo se cuenta, que piensen en qué es lo que están contando y por qué lo quieren como decir. No estoy como casado en el sentido como de la técnica o los formalismos. Más bien creo que porque lo que me interesa más a mí es como entender los contextos que hay detrás de cada una de estas imágenes, por qué estas imágenes se vuelven como relevantes, por qué pensar en proyectos en un sentido más social, más histórico, más político. Y eso es lo que para mí creo que donde está el corazón de lo que se tiene que decir, más allá de la representación o de la toma de decisión en un sentido formal, de hacerlo blanco y negro, o color, o usar película, o usar digital. Creo que para mí eso no estoy tanto casado con eso. Creo que se ve en el trabajo, ¿verdad? Un poco. Creo que hay algo muy interesante de... Yo, el primer acercamiento que tuve a tu obra fue en aquella exposición individual que tuviste en el Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo, me parece que en el 2012, 13. ¿13 fue? Siempre ha habido una relación con la violencia, ¿no? Y como ciertos discursos también desde lo doméstico que te ha llevado a ti a exploraciones como la que nos estás presentando ahorita en la exposición del Centro de la Imagen. Yo quería preguntarte justo, ¿cómo puedes tú de esa experiencia tan íntima, en ese caso era una serie sobre tu abuela, recuerdo, ¿cómo puedes dar el brinco que mucha gente, cuando está empezando a hacer la fotografía, no consigue encontrar las maneras de dejar justo la experiencia íntima individual hacia algo más colectivo, más universal, desde una lectura que precisamente involucra la colaboración horizontal y el diálogo con otros, ¿no? Todos estos últimos proyectos que nos muestras hablan de procesos de grabar testimonios, eres interlocutor en muchas ocasiones y eso también lo traduces a la materialidad. Sí, yo creo que más ahorita que nada me interesa justo como generar como procesos colaborativos o distintas como resonancias en la representación como de la imagen. Y yo creo que a esto se da por la escuela, ¿no? La manera que habíamos como mencionado un poquito, ¿no? El hecho de estar como formados en estos como seminarios del Centro de la Imagen o el Centro de las Artes de San Agustín, en estas becas como del FONCA, habían esta como posibilidad a que los proyectos se generaran como desde distintas perspectivas y que estuvieran abiertos a distintas disciplinas y que las voces que estuvieran en el proyecto justamente se fueran como desde este punto coral, ¿no? Yo creo que entender el hecho de la idea de trabajar un proyecto fotográfico, tendría uno que entender que estos proyectos, al menos en el aspecto documental, se forman gracias a la participación colaborativa de las personas y las familias que abren la puerta de su casa, ¿no? De las personas y las familias que de alguna forma muchas veces no se ven, pero que está la energía en estos proyectos. Entonces la idea justo eso es como que cada vez empezar a hacer esto como más visible y que lo que se esté hablando sea en un sentido mucho más como comunitario, ¿no? Y también romper un poquito como que esta idea de la autoridad.
Excelente. Justo creo que precisamente sacadas desde fotografía también desde lo cotidiano, y que tu mirada reside más bien desde eso que consideras precisamente como parte de ti, ha permitido que no exotices tampoco tanto tu mirada como la representación de otros. Y creo que esa ha sido como una pieza clave de tu, no sé si llamarlo éxito, si tú lo consideras así, pero precisamente como de cómo ha trascendido tu obra, ¿no? Y justo aquí en los comentarios preguntan, ¿cómo es que tú fuiste abriéndote las puertas en los medios para ir difundiendo tu obra? ¿Cómo podría alguien que está empezando también ir encontrando todos estos apoyos, ¿no? Mire, yo creo que algo que es bien importante que sí les daría es que confíen mucho en lo que quieren, que sean pacientes. Yo les cuento como de mi experiencia personal. Yo recuerdo que cuando quería ser fotógrafo y apliqué a estudiar una escuela de estas universitarias, me dijeron que me dedicara a otra cosa, que no tenía talento, que pensara bien. Sí, quería hacer realmente algo relacionado al arte, y pues, te recuerdo que en ese momento yo salí destruido, ¿no? Con lágrimas en los ojos, y mi hermana que estaba esperándome ahí. Me dice, ¿cómo te fue en la revisión de portafolios? Y yo salí como. Pero creo que cada vez para mí es más importante, yo creo, la aptitud que la actitud, ¿no? Entonces, muchas veces te dicen, no eres apto, y yo creo que hay que trabajar mucho en la actitud para que eso cambie, ¿no? Yo siempre he creído que el arte se puede enseñar, ¿no? Venimos como de, como les digo, de esta escuela con lógicas en Oaxaca, donde te das cuenta que estos procesos se podían aprender y de alguna forma se podían como detonar. En distintos momentos, ¿no? Yo creo que siempre es importante pensar los procesos como procesos de corto, mediano y largo plazo y que siempre estamos en construcción y que de alguna forma tiene uno que ser como paciente y seguir. Por eso siempre les digo que yo creo que lo más importante es que elijan proyectos que les signifiquen, que los hagan levantarse en las mañanas, que los hagan que no puedan dormir, porque cuando uno habla de cosas que nos mueven desde el interior, es que uno va sorteando todas estas dificultades, porque yo creo que los proyectos, al menos en esta parte, yo considero que mi trabajo es de corazón como documental y que lo moldea la realidad, siempre están cambiando de acuerdo a la realidad que se está viviendo, ¿no? Entonces muchas veces uno trata de pensar o conceptualizar algún proyecto desde una forma, pero te das cuenta que al momento de estar trabajando en el campo, te tienes que adaptar o estar siempre siendo moldeado ante las situaciones y los contextos que se están viviendo en ese específico momento, ¿no? Entonces la idea es que sean pacientes. Yo creo que fue curioso, pero no llegué a publicar. O sea, yo recuerdo que cuando estaba estudiando fotos siempre quise trabajar en un periódico y nunca me respondían. Les enviaba fotos y nunca me respondían, ¿me entiendes? Y hasta que fue 2015 que creo que de repente alguien mostró mi trabajo a un editor del New York Times, que me hablaron y me dijeron, queremos publicar tu trabajo, pero yo nunca tenía. O sea, yo había llegado a un taller del WordPress Photo, que fue esto del Masterclass latinoamericano, que era el JobStormy Masterclass, con ninguna publicación en medios, ¿no? Y entonces era raro porque decían, ¿y este cabrón, quién lo invitó? Si no tiene publicaciones, ¿no? Y todos mis compañeros ya tenían como un bagaje como mucho más amplio en términos de los medios y eso, sino que, no sé, pues yo trataba de seguir contando cosas que para mí eran importantes y también creo que muchas veces seguía yo trabajando como orfebre durante todos estos años. Entonces era un platero que quería contar una historia que para mí era importante y creo que eso es lo que también le daba sentido a mi vida. Excelente, la resiliencia entonces forma parte no solo de tus exploraciones e investigaciones, sino también de tu propio proceso
profesional, ¿no? Y justo un poco hablando de eso, antes de comenzar hablábamos de tu experiencia no solamente como alumno, sino como docente. ¿Qué lugar tiene la formación, el ayudar a formarse a otros en tu carrera profesional? ¿Cómo ves la docencia dentro de tu práctica profesional? Mire, yo recuerdo que cuando tuve la posibilidad de conocer al maestro Toledo en Oaxaca, que me lo presentó esta Marielen Marc, y hablábamos distintas veces, pues a mí realmente me daba mucho sentido el hecho de que él decía que nuestra labor era justamente de ir regando como semillas y esparciendo estas semillas para que se dieran como fruto, ¿no? Y después de estar, les digo, como estudiando en distintos como espacios, como el Centro de la Imagen, el Centro de las Artes de San Agustín, la Fototeca en Pachuca, ¿no? Pasar por estos procesos de las becas Fonca, digamos, hace unos años que tuve la posibilidad también de estudiar con Susan Meiselas o Fred Riching en Nueva York, ¿no? Para mí como que el aspecto formativo también se volvió muy importante y justo de las últimas veces después de que falleció el maestro hablábamos con Laureana Toledo, ¿no? Como decir, cómo tendríamos ahora que posibilitar estas energías y unirnos para que esta rueda siga girando y que de alguna forma, como haciendo esta analogía, ¿no? De seguir plantando estas semillas en las generaciones que vienen, ¿no? O sea, creo que el arte latinoamericano ha sido sumamente importante en el siglo XX y XXI, ¿no? Ahí incluimos también como la fotografía y que creo que tendríamos que seguir trabajando para que esta rueda de siguiera siendo mucho más grande, o sea, que las semillas se expandieran y que fueran cada vez más diversas, ¿no? Y que tuviéramos una creación artística desde distintas latitudes de México y de Latinoamérica, ¿no? Porque creo que hay muchas cosas que tenemos que contar y que estamos viviendo momentos históricos importantes, ¿no? Definitivamente. Hablando un poco de esos procesos formativos, tú eres egresado del Seminario de Fotografía Contemporánea, que se llamaba entonces. Sí, Estábamos explicando que fuiste la primera generación que estuvo en coordinación, en colaboración del CASA y el Centro de la Imagen entonces. Y bueno, celebramos este año 20 años de este programa formativo. ¿Qué consejos podrías darle tú? Por un lado, son dos preguntas. ¿Qué consejos podrías darle a la generación actual? Está cursando esta vigésima edición. Uno de los alumnos, de hecho, está hablando precisamente de los desaparecidos en México. Entonces, él podría escucharte con mucho gusto. De hecho, están siguiendo la transmisión los chicos ahora. Y la otra pregunta es, ¿qué recuerdas tú, qué experiencias te dejó el seminario? Hablabas del quiebre que sucedió en el Fonca, pero ¿qué sucede con posibles quiebres que se dieron en el seminario de fotos? Yo recuerdo esa vez que yo justo había regresado de México, había estado trabajando ilegalmente en Estados Unidos para comprar mi equipo y cuando vi la apertura como de la convocatoria, pues la apliqué, ¿no? O sea, no, yo justo regresaba para empezar a hacer como proyectos personales. Y tenía como un bagaje mucho más ligado como a la fotografía clásica. Recuerdo que en ese momento, o sea, tuve profesores, tenía un maestro suizo que también le falleció, Patrick, que también quería mucho, que era todo, trabajaba todo en película, ligado como a este documentalismo clásico de Eugene Smith, de Joseph Kudelka, y venía yo con esta escuela. Y justo cuando llegué a Oaxaca era como este choque de no tan solo choque, sino esta posibilidad de abrir a contar o a experimentar la fotografía desde una manera como más personal, abriendo también la posibilidad de empezar a contar usando color. Yo los trabajos previos digo que los había hecho solamente en blanco y negro película, ¿no?
Entonces ahí fue cuando yo ya había comprado mi cámara digital, pero seguía tomando las fotos en blanco y negro. Y ahí fue como este cambio y también la posibilidad de entender la creación de imágenes desde distintas disciplinas, no tan solo la fotografía, sino que estaban invitadas de distintas disciplinas. Y creo que para mí fue un cambio o un parteaguas sumamente como importante hacerlo el programa de fotografía del Centro de la Imagen, que se llama Programa de Fotografía Contemporánea, creo que ahora ya es distinto, ¿no? Pero no sé, teníamos de tutores de lujo, ¿no? En ese entonces estaba Alejandro Castellanos, director del Centro de la Imagen, estaba Gerardo Montiel, ¿no? Y de alguna forma tener la posibilidad de otros invitados, ¿no? También que llevaban y aprender de ellos, ¿no? De generar como estos procesos de reflexión, cambió mucho el sentido del trabajo. Digo que ahí se pues, abrió, ¿no? O sea, seguía eso pasando, como te decía, como en otros programas que había, también cuando me formé, que no recuerdo mucho, fotoensayo, ¿no? Igual teníamos como, estaba ese programa en la Fototeca de Pachuca, y pues el FONCA, que también fue formativo, ¿no? Entonces te comentaba, estaba ENIAC Martínez, Pati Martín, la primer beca, después tuve a Federico Gama con Elsa Medina, que hace mucho, ¿no? Y en la última, Pati Arizis con Pedro Valtierra, ¿no? Y de todas estas experiencias, pues son procesos de aprendizaje, ¿no? Procesos, distintas maneras de entender, de vivir la fotografía. Y creo que uno siempre va tomando todas estas experiencias para formar su propio discurso visual, ¿no? Gracias. ¿Y algún consejo que le puedas dar a la generación actual, aquellos que están justo están ahora a la mitad de su paso por el seminario de producción fotográfica? ¿Qué les podrías recomendar? Pues yo creo que vayan como al límite, como de la experiencia, de lo que quieren contar. Creo que se pregunten mucho en torno a por qué quieren, como les decía, como te decía previamente, ¿no? No tan solo esa. O sea, yo este consejo siempre lo doy hasta la persona que está aprendiendo a ponerle la tarjeta, no, SD a la cámara, o poniendo el rollo, si quieres hablarlo así. Hasta, no sé, la persona que ya tiene una experiencia de 10, 15 años, ¿no? Yo creo que los procesos creativos, que es importante que se vuelvan como muy reflexivos, ¿no? Que miren alrededor del contexto que se está viviendo, alrededor de sus experiencias como personales, y que se pregunten qué es lo que quieren decir, ¿no? En este momento. Histórico, ¿no? En este momento social, ¿no? Creo que hay muchas cosas todavía que se pueden contar a través de la imagen. Más que nada, yo digo de la imagen, no tan solo de la fotografía, sino de la imagen como única manera de pensamiento, ¿no? Gracias. Justo hablando de todo lo que está por decirse y la manera en que también lo compartimos, lo reflexionas desde la imagen, las siguientes dos preguntas tienen que ver con la materialidad de tu pieza, por ejemplo, que ahora pueden ver en el centro de la imagen, y dicen así, ¿qué te llevó, por un lado, qué sientes, cuál fue el quiebre que te llevó a intervenir las fotos de esa forma? Y si tienes considerada la orfebrería para implementarla en la intervención de tus fotos. Pues mira, yo justo a ese va el punto, ¿no? Desde que era chamaco, mi papá, cuando no tenía nada que hacer, me daba algo y me decía, ponte a hacer algo, ¿no? O sea, me daba un lápiz, me daba una barra de plastilina, y creo que eso definió mucho de nosotros. Digo de nosotros porque, o sea, mi hermana es otorrino. Al final yo creo que es la artista más importante de la familia, la que realmente deja algo, salva vidas y le da mucho más sentido ¿no? Pero, y mi hermano que hace también como artes visuales, gráficos.
Y yo creo que desde entonces siempre estaba como interesado en tocar. Ya no creo que me. Antes me preguntaba más de que si lo que estaba haciendo estaba bien o no. Y ahora creo que en este momento para mí es bien importante estar abierto a la posibilidad de dejarse ir, ¿no? A la posibilidad también del error, de saber que algo que está uno haciendo puede estar mal. Porque eso es algo importante que podría decir, ¿no? Como que se den esa posibilidad de hacer las cosas como están pensando y si funcionan bien, y si no, pues son procesos de la vida y son procesos de crecimiento personal, ¿no? Excelente, Yael. Para cerrar como la ronda de preguntas, hay muchos comentarios, te invito a revisarlos después en nuestro YouTube y en el Facebook. Muchos saludos y muchos comentarios de lo inspirador que es tu historia y lo agradable que es escuchar precisamente un testimonio como este, ¿no? Pero nos pregunta, ay, se me acaba de escapar la pregunta, perdón. Nos pregunta Hugo Rodríguez, ¿cómo fue colaborar? ¿Cómo ha sido comenzar a colaborar y qué ha sido para ti participar dentro de la agencia Magnum, que es la agencia de fotografía en el mundo? Pues digo que yo creo que desde Oaxaca, que fue que también empecé a entender el mismo proceso de trabajo como proceso en colaboración. Recuerdo que también con Antoine de Ágata me decía acerca de estos procesos, ¿no? Que al final entender que lo que estaba uno haciendo era el resultado de todas estas energías sumadas, ¿no? De cómo uno se conectaba con las personas y que lo que estamos, al final lo que se muestra en un espacio virtual, en un espacio físico, ¿no? El centro de la imagen, ¿no? Un espacio físico como son las rejas de Chapultepec, ¿no? Miren, esto es el puro resultado de todos estos como procesos, ¿no? Es un pequeño mapa de esos procesos. Y yo creo que para mí era desde entonces como tratarlo de irlo trabajando, de hacerlo como visible. Hay veces que es más visible que otras, ¿no? Depende el proyecto, ¿no? La naturalidad de cada uno de estos proyectos, la forma como uno los va asimilando, que quiere uno o que está tratando de buscar y encontrar. Pero creo que es bien importante entender el proceso creativo como un proceso colaborativo. Ahora más que nunca yo creo que lo que es bien importante es esta construcción de comunidad y ahí voy justo para una cuestión en relación a la agencia, pues en que fue en hace un año que tuve la posibilidad de recibir como una invitación por parte como de ellos para poder integrarme, ¿no? Ya había estado antes cerca de algunos de estos fotógrafos, ¿no? Para mí me ilusiona mucho porque de alguna forma cuando yo quería ser fotógrafo fue que descubrí el trabajo de Kudelka con era un documental en torno a su trabajo de los gitanos y yo decía, yo quiero ser lo que hace este señor. Y muchos de ellos formaron o son como referencia, ¿no? Están en el imaginario de mi vida y ahora como abrir esta como posibilidad de aprender y trabajar en procesos como colaborativos con ellos funciona, ¿no? Sobre todo porque no sé, nunca me había pensado de estar trabajando de cerca de personas que admiro y respeto mucho. Increíble, y sí, creo que todos apostamos, sobre todo después de esta experiencia pandémica, por la colectividad, por seguir apostando, como decía Toledo, por seguir compartiendo las semillas, regándolas y permitir también que lo que florezca se mantenga, ¿no? Y creo que ahí hay una labor muy valiosa que nos has permitido compartir el día de hoy a través de esta charla. ¿Algún último comentario, alguna última
señalamiento para la gente que nos está acompañando en la transmisión? No, pues creo que agradecer, como les decía, a las instituciones. Creo que también se están generando como muchos como colectivos nuevos. También creo que es importante seguir fortaleciendo la institución. Lo digo por el sentido de que hay mucha gente que estuvo detrás de nosotros, que trabajó duro para generar espacios como el Centro de la Imagen, espacios como la Fototeca de Pachuca, como el Centro Fotográfico Álvarez Bravo, ¿no? Como el mismo Centro de las Artes de San Agustín y muchos otros centros, ¿no?, que hay en el país. Creo que es importante seguir fortaleciéndolos y también seguir generando también espacios donde tengamos más esta posibilidad de mostrarnos, ¿no? Nosotros, ¿no? Porque muchas veces el centro, ¿sabes qué pasa? Hay un cierto, no sé cómo decirlo, que algunas veces la comunidad no considera que todos estos centros sean accesibles para la misma comunidad. Pero creo que también hay formas de empezar a dialogar con la comunidad y que volver a estos centros otra vez nuestros y también generar otros espacios de reflexión que puedan dialogar dentro y fuera de estos como planos determinados. Completamente de acuerdo. Y sí creo que, bueno, desde la experiencia que hemos tenido ambos justo de estos Claro. lugares en los que hemos tenido el privilegio de colaborar y participar, invitamos a reproducirla constantemente, ¿no? Con la gente que nos escucha, acercarse a las instituciones, acercarse a los autores como a través del chat y la llamada. Y bueno, pues muchísimas gracias, Yael. Muchísimas gracias por tu tiempo. Un gusto, como siempre, poder colaborar y sobre todo ahorita que se puede hacer a esta cuestión virtual a distancia, ¿verdad? Exactamente. Personalmente soy más de cuestiones físicas, pero bueno, es lo que se puede en estos momentos. Pues esperamos que pronto, que los semáforos y las vacunas y todo nos permitan regresar a eso. Te mandamos un fuerte abrazo y muchas gracias por tu tiempo. A todos los que nos acompañan, les recordamos visitar la muestra DPV, Drogas, Políticas y Violencia, La Guerra Fallida, en las instalaciones del Centro de la Imagen, de miércoles a domingo en un horario de 11 a 17 horas. Agradecemos también el apoyo del Programa de Interacción Cultural y Social PICS por parte de la Secretaría de Cultura, que permitió que esta actividad se realice como parte de retribución social de Yael Martínez, que es miembro del Sistema Nacional de Creadores del Arte. A todos los que nos escuchan, los invitamos también a estar pendientes de la programación. La próxima semana tenemos el tercer encuentro en torno al fotolibro contemporáneo, El Folio, este año dedicado a la articulación y el montaje de los fotolibros. Y todo nuestro programa lo pueden seguir a través de nuestras redes y nuestra página web para poder participar en los talleres que son gratuitos y también en todas las charlas que serán transmitidas de miércoles a viernes en un horario de 5 a 8 de la tarde. Muchísimas gracias nuevamente, Yael. Gracias a todos los que nos acompañaron. Muy buenas noches. Gracias a ustedes y un gusto y seguimos en comunicación y contacto. Nos vemos mucho y saludos a todos. Buenas noches, gracias. Buenas noches.